Liga. El sábado 1 de junio de 2013, el eterno capitán de Liga Deportiva Universitaria de Quito dijo adiós al fútbol con una despedida sin precedentes. Más de 25.000 personas se dieron cita en Casablanca para demostrar su gratitud al primer jugador ecuatoriano que levantó una Copa Libertadores. Con el grito de "Yo te daré", los graderíos del Templo de Ponciano se llenaron de lágrimas y emociones. Liga 2008 se enfrentó a la selección del Ecuador. Urrutia jugó con el equipo 2008 de Liga que obtuvo la Copa Libertadores, en el cual también jugaron sus más grandes amigos. La emoción de los asistentes fue evidente al ver saltar a la cancha jugadores como Pancho Ceballos y el Piojo Manso, ya que de alguna forma se volvía a sentir la misma emoción de una final en la Libertadores. También aparecieron leyendas de la U, como el Chinto Espinosa, el Equi González o el Paragua Espínola. Durante el segundo tiempo, el Pato se vistió con la piel de la tricolor, saltó a la cancha para jugar con las figuras de la tri y con ellos, de un tiro penal, marcó su último gol como futbolista profesional. En el entretiempo, videos en el marcador electrónico recordaban la trayectoria del jugador albo, hicieron derramar algunas lágrimas de la hinchada. Al final del encuentro se recordó aquella final en el Maracaná, donde el Pato levantó la Copa Libertadores, volviendo a vivirlo con la hinchada local. Hinchas que asistieron a esta final nos cuenta su experiencia. Bueno, estamos aquí con un hincha de Liga Deportiva Universitaria y queremos que nos diga qué representó para él la despedida de un jugador como Patricio Urrutia. La despedida del Pato Urrutia fue un acontecimiento muy grande dentro de nuestro fútbol porque marcará una pauta para que todos quieran salir como él por la puerta grande. Lo recordaremos siempre y esperemos la mejor suerte para él. Nunca se ha despedido de igual forma un jugador en el fútbol ecuatoriano, y este día jamás será borrada de la memoria del hinchada alba ni del querido Pato Urrutia. Reportaron para ustedes Carla Amores y Wendy Castillo.